Gustave Cruvet, como fundador del realismo, retrata la vida del pueblo, de las personas sencillas, sus actividades, eh, el casamiento, el funeral, ir a la iglesia, con lo cual vestir a la novia tendría que ser una hora más de su acervo, pero sí, hay obras que no son lo que parecen. doy la bienvenida esta semana y vamos por el principio. ¿Quién es Gustave cruvet Sí, este señor que estamos viendo acá, que se retrata como desesperado en 1841. Eh, lo interesante de este autorretrato es que todavía lo muestra con sesgos más bien románticos. Todavía la influencia del, del realismo, que en realidad él terminaría creando de alguna forma, eh, no estaba tan presente. Él nace en Orans, que es una localidad francesa, en 1819 y es un gran observador de lo que pasa en su entorno. Eh... Él va desarrollando un compromiso muy fuerte con lo que sucedía en la población, tiene una actividad política bastante importante, se define como republicano, eh, aporta una eh, mirada, una impronta socialista y paralelamente en el aspecto artístico, él se forma en la escuela suiza y presta mucha atención o estudia en detenimiento lo que es la escuela veneciana y de los Países Bajos del siglo XVI y XVII. Y vamos con algunos punteos rápidos. Del contexto histórico, lo que nos va a permitir entender la obra de Courbet. Luego de la revolución de 1789, la burguesía ya se había afianzado, había um, cambiado radicalmente su posición económica, es decir, para bien, se hicieron ricos, por decirlo de alguna forma, y ya estaba bastante más conservadora. Pasó de ser una, um, eh, digamos una clase de vanguardia a ser una clase ya bastante ayornada. Y si a eso le sumamos que la revolución de 1848 terminó tomando un, un matiz netamente conservador, y de hecho desembocó esto en um, el Segundo Imperio Francés de Napoleón III, bueno, el desencanto um, de los intelectuales y por lo menos de un grupo y de los artistas, era muy importante. Con lo cual hay un grupo de artistas, entre eh, los que encontramos a Courbet, que entiende que su papel es despertar la conciencia social y entonces empieza con, con su obra eh, a denunciar... Uh, a ver, las consecuencias también de la industrialización, el trabajo infantil, el trabajo um, femenino, la explotación. Y es justamente hacia 1840 que tenemos que ubicar a Courbet en París. Lo cierto es que, bueno, él también había estudiado en Besanzón, creo que ya lo mencioné. Um, pero um, sus padres querían que él fuera abogado, entonces lo mandan a París y él llega ahí, se mete en el Louvre y no deja de estudiar a los grandes maestros. Con lo cual, barre con la idea de la carrera de abogacía y se dedica plenamente al arte. De hecho, en 1846, él junto a Bouchon saca un, un manifiesto como casi como un anticipo de lo que serán las vanguardias ¿no? más adelante eh, en contra del romanticismo del neoclasicismo, es decir, de los dos movimientos que venían fuerte eh, planteando que tenían que tener una actividad distinta los artistas. Criticaba la esterilidad de la pintura academicista es decir, que no conducía a nada el exotismo de los románticos que andaban ahí entre encionaciones, mientras la población, la sociedad se desgarraba. Por supuesto no podemos negar que todo este ambiente revolucionario del siglo XIX tuvo una gran impronta en Courbet. De hecho, a ver, eh, Courbet en su estudio se reunía con Baudelaire, con Jean Fleury, con Proudhon. Vamos, era todo un ambiente bien eh, caldeado en términos críticos de lo que estaba sucediendo. Y justamente siguiendo este orden, a ver, eh, la, la mayoría de las obras que podía llegar a presentar Courbet a la academia, para los salones de París, eran rechazadísimas, ¿no? Rechazadas y absolutamente críticas. Él fue uno de los primeros que inauguró su, propio, su propia muestra, una muestra individual, absolutamente anticipado de lo que haría después bueno, Manet y ya después los impresionistas y las vanguardias. Pero tras el golpe de Luis Napoñol en 1852, él decide mmm, volver a Ornans, a su, al pueblo de donde era, por supuesto siguiendo con su actividad artística. Y es en este momento que tenemos que empezar a hablar de su obra, de la que vamos a tratar el día de hoy. Entonces empieza a idear una serie de obras que refleja en esta vida del pueblo, que era lo, lo que pasaba los contrastes que había eh, en la sociedad, por supuesto alejada de toda idea pintoresquista romántica con por buena atención a la técnica y un montón de detalles que ahora vamos a ver, pero siempre reflejando la realidad sin ningún tipo de adorno. Y entonces nos encontramos con este cuadro, La preparación de la novia, que simplemente nos estaría relatando una escena de la vida cotidiana de un pueblo, no sé si cotidiana ha producido una escena importante en el pueblo que es justamente la preparación de esta um, señorita para su casamiento. Y cuando nos metemos de lleno en el cuadro, lo primero que nos llama la atención, por supuesto, es la sencillez con la que está retratada esta escena. Sin embargo, hay una atmósfera un tanto eh, densa, pesada. Fíjense que los colores son bastante eh, fríos, hay, hay cierta opacidad, hay una carencia de luz bastante importante. De hecho, la, la perspectiva, la, la distribución en el espacio... Parece dibujada, eh, dibujada no, parece presentada de una manera un tanto torpe. Yo creo que Courbet lo hacía a propósito. De hecho, uno se encuentra con este grupo de personas casi plano, eh, casi todo en un primer plano, um, con una distribución. Eh, muy, muy extraña y un poco para ir en contra del academicismo, más allá de lo que yo decía de la perspectiva. Eh, bueno, claro, Courbet dibuja en esencia con color y con tono, no hace dibujo, ¿no? Algo que, uff, para la academia era pecado. Y sobre esta obra hay que decir dos cosas. Una que no está terminada, de hecho, cuando uno ve la, la factura, la confección, se nota que falta un, un trabajo, que es casi una presentación lo que había hecho, eh, a lo que había llegado a ser Courbet. De hecho, no se sabe por qué no se terminó. El otro punto es que cuando se empieza a exponer esta obra en la década del 20 de, del siglo pasado, empieza a llamar la atención porque era, más allá de que estaba dentro de este marco del realismo, era como muy contrastante, no era un ambiente festivo el que estaba ahí. Y se decidieron hacer algunos estudios, por ejemplo, placas. Y que apareció que nuestra novia en realidad era una mujer muerta y que no era una novia porque estaba pintada desnuda y lo que estaban haciendo en las las mujeres las personas que la rodean era vestirla de luto con lo cual era la preparación para un funeral miren lo que hacen los historiadores del arte y los investigadores no pero bueno eh, más allá de eso ahí empezaron a decir no lo que pasa que entonces la obra era pintar a la novia muerta con lo cual era bastante extraño, o ya se pasaba de Bizarro Curvet, que podía ser. Lo que se hicieron después fue una serie de estudios sobre el estilo, digamos, pincelada, em, pigmentos, ese tipo de estudios más, más complejos y más meticulosos. Y lo que se llegó a la conclusión es que en realidad ese repinte de transformar a la muerta en novia no lo había hecho Courbet, es decir, no fue un pentimento de Courbet, sino que eh, está hecho de manera muy torpe, muy diferente al estilo de Courbet y que parece que se eh, agregó eh, posteriormente. ¿Y por qué algún pintor anónimo haría esto? Bueno, porque es muy probable que quizás eh, creyera. Um, su, su propietario, que pidiéndole a alguien que le haga un repinte y lo transforme en una escena un poco más festiva, alguien lo iba a comprar, porque ¿quién iba a comprar una, un cuadro de Cruet en donde hay una muerta desnuda que la están preparando para enterrarla? A ver, ¿y ahora de dónde sacó Cruet igual esta idea de pintar a una mujer que la están preparando para ser velada y enterrada? Bueno, decíamos. Él está dentro de un marco de mostrar lo que pasa en, en los pueblos, en la sociedad, en la gente común eh, y mostrar esos contrastes que también había con eh, la, la burguesía. Entonces. No se cree muy extraño que eh, pudiera decidir un tema como este. ¿Por qué? Porque esta obra eh, se entiende que está asociada a otras dos. Es una serie que había imaginado o diseñado Courbet en donde se iban a mostrar, eh, en realidad se llamaba Imágenes de las Costumbres Rurales. Por lo tanto, Los Tamices de Grano de 1855 y eh, Las Señoritas de, del Pueblo de 1852 serían compañeras de esta tercera obra. Eh, bueno, no sé cómo se hubiese llamado originalmente, pero eh, digámosle aún todavía con su nombre actual. Eh, la preparación de la novia. Y ahora vamos a buscar algunas claves en estas otras dos obras también. Por ejemplo, las señoritas del pueblo. Lo que podría uno imaginar que es una escena inofensiva, que muestra eh, una serie de mujeres paseando, dando un paseo así muy pequeño, burgués. Bueno, Courbet lo entendía como una ironía, eh, lo dotaba de sarcasmo. De hecho, estas tres mujeres que están paseando por ahí son las hermanas de Courbet, que las usaba un poco de modelo. Y en este caso las presenta paseando por eh, un valle que se llama El Comunal, que está muy cerquita de eh, donde vivían ellos en Ornans. Lo lindo de esta, de esta obra es que se conoce un poco el proceso que hizo Courbet, porque eh, bueno, hay algunos bocetos que hoy por hoy se conservan en el, en el Met que eh, muestran cómo había sido la composición inicial, donde había una serie de árboles, donde el ganado era un poco más chiquito, y él después hizo una serie de modificaciones. Y atento con, esas, eh, con estas modificaciones, porque esta obra se expuso en el Salón de París en 1852 y adivinen que le criticaron. <laughs> Exacto, todos los cambios que hizo. En esencia dijeron que esta pintura era absolutamente vulgar, eh, que era torpe, de mal gusto. Que esos trajes campestres de las mujeres eran eh, desagradables, que el perrito era ridículo, que el ganado eh, no estaba puesto en una perspectiva adecuada, que faltaba la unidad en la pintura, que no respondía a las escalas tradicionales, bla, bla, bla. Justamente todo lo que había hecho Courbet o lo que había modificado Courbet respecto de eh, su boceto original. Y había algo que generaba muchísimo más indignación en los académicos parisinos, y era que Courbet usaba cuadros de gran formato para representar escenas como las que venimos viendo. Con lo cual, eh, eso era impensado. O sea, un cuadro de gran formato estaba reservado para una pintura de historia, para una pintura religiosa, mitológica, etc. No para mostrar a gente común haciendo cosas comunes. Pero bueno, Courbet siempre insistía en que incluso los temas de un pueblo, de un lugar de provincia, eran. Tan importantes como una historia mitológica. Y antes de pasar a la siguiente, vamos a dar una mirada más a este cuadro. A mí me encanta, pero es verdad eh, que miren el tamaño, no sé, por ejemplo, de las vacas respecto del perro o respecto de las mujeres. Eh, la perspectiva absolutamente confusa, eh, claro, la vestimenta muy sencilla. Es como incluso el, el lugar este no está para nada idealizado, es. Casi agreste, diría yo. Hay mucho verde, pero verde de musgo, diría no O sea, no endulzó para nada este eh, espacio. Y ahora, entre las otras imágenes de las costumbres rurales que también pertenecerían a esta serie, nos encontramos con las tamizadoras. Vamos a ver qué nos muestra acá Courbet. Lo primero que dice Courbet cuando le escribe a Jean Fleury una carta, que lo interesante de esto es que como él iba relatando todo lo que hacía, tenemos bastante información, es que él creía que esto iba a ser una imagen bien extraña para presentar en París. Nuevamente Courbet usa a sus hermanas como modelo y las muestra en una actividad absolutamente rural, en una costumbre rural. De su vida ordinaria. Es decir, acá lo que vemos es el, eh, parte de la labor cotidiana y agotadora que sufrían las mujeres. Algo que cruza a los tres cuadros, eh, lo voy anticipando desde ya, es que están hablando de las mujeres todo el tiempo, Curvetaca. ¿eh? Y así como en, en las señoritas del pueblo las encontrábamos paseando, cual pequeños burguesas, también las encontramos acá. Eh, trabajando, eh, eh, haciendo una actividad eh, pesada cotidiana, es decir, eh, haciendo labores de cualquier trabajador. Digo, hoy quizás nos puede parecer muy obvio, pero el, el trabajo eh, de la mujer, en todas las circunstancias, pero vamos a pensar en este caso en la vida rural, eh, fue siempre muy arduo porque eran las que se encargaban de eh, prácticamente hacer eh, gran parte de las cosas. De hecho, vemos en este ejercicio que hace la joven que está eh, tamizando estos, estos granos, se nota claramente que hay un esfuerzo ahí, que es algo exigente. De hecho, la, veamos con, en detrimento del cuerpo femenino de esta joven. Es un cuerpo robusto, no está para nada idealizado. De hecho,. Eh, Parece que hasta exagera ¿no? el tamaño de los brazos, eh, la posición eh, en la que está la, la persona esta que está tamizando. Y casi se nos aparece sin ningún tipo de filtro. Los suecos ahí en primer plano, ¿no? Que están de espaldas. Ella está de espaldas y los suecos son los que nos miran, nos interpelan a nosotros. Eh, vemos la otra mujer como cansada ahí separando eh, sobre esa suerte de fuente los granos. Eh, el único que está en una posición un poco más relajada es el niñito que parece que está jugando, o en realidad no se. Entiende muy bien qué está haciendo, pero se lo ve un poco más como eh, no, tan, no tan compenetrado como si fuera un trabajo. Ah, también el gatito, ¿no? El gatito es el otro que está relajado durmiendo. Pero bueno, lo cierto es que lo que Courbet nos pone, nos enfrenta, es a esta mujer de espaldas haciendo un, un, un ejercicio físico importante con unos brazos eh, muy eh, trabajados, es decir, muy esforzados en realidad. Y ahora esto también es interesante porque lo que Courbet muestra acá. Es a una, mujer, eh, esto, una mujer con fuerza, con vitalidad. Pensemos, por ejemplo, los pares eh, de Courbet, que también fueron eh, realistas en sus pinturas, como Millet, por ejemplo. La mujer campesina de Millet era como más sufrida, más eh, sumisa, tenía una actitud distinta. En cambio, la mujer campesina de Courbet es una mujer fuerte. Lo que podemos ver a lo largo de estos tres cuadros también es un poco cómo eh, Courbet eh, cambia... A ver, él eh, inicialmente eh, eh, se interesa muchísimo cuando empieza en esto del arte por la escuela de Besançon, que fue como también una... Eh, anticipó de alguna manera un poco el impresionismo, que era justamente mostrar la vida rural, los paisajes sobre todo. Courbet un poco incorpora todo esto, pero lo termina transformando en escenas eh, de la vida cotidiana, folclóricas pero no pintorescas, como ya dijimos, sino bien, bien crudas. Con lo cual era obvio que en el Salón de París no le interesará a nadie esto, ¿no? Por supuesto. Lo que hay inevitablemente detrás de esto es una clara posición de los eh, realistas de que no hay temas más importantes que otros, es decir, no hay una jerarquía de temas a ser representados. Incluso van un poco más allá, porque de alguna manera eh, lo que también discuten, porque discuten todo, <laughs> es... Eh, bueno, no tiene por qué haber un argumento de, detrás de una obra, Yo puedo presentar exactamente lo que estoy mirando. Mi deber es representar exactamente lo que estoy mirando. Y ya eso se cuenta a sí mismo. No tengo que dotarlo de otros elementos. Es decir, lo que proponen de alguna manera es un corrimiento de la mirada estética. Dejamos lo sublime, lo, lo bello, para otro tipo, si se quiere, de belleza, que tiene que ver con la realidad. Ahí está la belleza. No en algo que yo tenga que endulzar para que la gente se sienta bien cuando lo mire. Y ya para ir cerrando esta entrada. ¿Qué, ¿Qué tenemos que rescatar de todo esto? Bueno, que había un agotamiento muy fuerte de los valores románticos en los artistas más, más nobles, más jóvenes, que trataban de buscar y e imprimir experiencias más directas, trataban de reflejar un poco más lo que se veía, usar su arte para reflejar eso. Por supuesto, en el caso de Courbet, que siempre fue un provocador, una figura muy interesante, ahorita que hagamos alguna biográfica puntual de Courbet. Eh, además iba siempre un poco más allá. Y yo creo que a veces había cosas que eh, las hacía a propósito, porque era un tipo que tenía buena pincelada, sabía lo que hacía, para más que nada para pelearse con la academia. Pero bueno, o sea, cuando uno ve y sigue sus cartas. Es muy interesante ver cómo todo el tiempo dice, esto va a provocar un escándalo. O sea, eh, bueno, hay eh, algunos que hablan sobre la vida de Courbet como esencialmente un tipo que le gustaban los escándalos, le gustaba llamar la atención. Eh, bueno, claramente la, los hechos dicen un poco eso, pero bueno, también tenía su mirada social, que es lo que nos interesa. De hecho, mientras él decía algo así como, um, si dejo de escandalizar, dejo de existir, algunos también le achacaban que en realidad no se estaba um, alejando tanto de la mirada académica, que mantenía cierta exquisitez en la composición de sus pinturas, cosa que lo pondría loco, me imagino, ¿no? <laughs> Y otros, como De la Croix, del otro lado, decían: No, la verdad es que Courbet es un talentoso, lástima que desperdicie su talento haciendo este tipo de pintura vulgar. De hecho, yo creo que eh, Courbet eh, incorpora un poco de todo, todo lo, todo lo que aprendió, todas sus técnicas, la mirada paisajista. Eh, hay muchas cosas. Me parece que es un artista súper completo y de alguna manera empieza a anticipar el impresionismo en esta idea de darle mayor preponderancia al color antes que al dibujo la diferencia con el impresionismo es que el, el impresionismo termina adulcorando casi todo lo que representa esta vida pequeña burguesa. que no es lo que hace el realismo. no obstante, el realismo eh, de courbet y también seguido por, por otros artistas eh, realmente tienen temas que uno podría decir un poco trabajados de una manera delicada, pero también tienen temas muy, muy fuertes y muy, muy crueles. Bueno, la vida misma. Y hasta aquí la entrada de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Como saben, los invito a suscribirse y si les gustó eh, de lo que estuvimos hablando y estas obras de Courbet, háganme saber qué les pareció en los comentarios. Y por supuesto me regalan un like, que saben que para mí me hacen un mundo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Y iba a decir algo más, porque siempre vengo hablando acelerada, pero creo que creo que no, ah, no olviden de suscribirse que no sé si lo dije, y les dejo mis contactos eh, de redes eh, que seguramente pasaron por aquí, y también en la caja de descripción, adiós